Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, igualmente. Gracias por la invitación. Gracias por volver. Muy bien, ¿no? La tierra colorada. Hermosa firme, provincia. Firme. Lindo. Bueno, ¿cómo es esto de ser sommelier de mate? Bueno, nací en Misiones, sí. Entonces nacemos tomando mate y después de hacer la carrera de sommelier me di cuenta que el sommelier no solo aprende la elaboración y cata de vino, sino también elaboración y cata de otros productos y me mandé con todo al mate. Y ya hace 14 años que me dedico a esto, autora del libro también, sí, así que feliz de poder hoy, el día del mate, también estar representando nuestra infusión nacional. Muy bien, ¿y qué nos vas a enseñar a hacer? Bueno, traje el mate clásico para mostrarles cómo prepararlo. Sí. Nosotros para las catas profesionales usamos mates de cerámica, de vidrio. ¿Por qué? Porque no transmite sabor a la yerba que estamos evaluando. Ah, mira. Perfecto. En cambio, en casa yo no cambio la calabaza. ¿Qué elegís, nada. Calabaza? Sí, sí. Yo también. Sí. Bien curada, bien higienizada, es el mejor recipiente para un mate clásico. Muy bien. Para las catas, entonces, llenamos 3/4 partes de la yerba. Sí. Esto también para hacer un mate en casa. Tapamos con la palma de una de las manos. Sí. Damos vuelta y lo agitamos. Muy bien. Vamos a quedarnos acá. Dale. Vamos a hacer un pequeño corte. Dale. Pero vos guardate todos los secretos. Dale. Ella no va a avanzar nada. Queremos en el corte. Nos va a enseñar a hacer el mejor mate del mundo. Nos vamos a una pequeña pausa. 3/4 de yerba. Sí. Tapamos con la palma de una de las manos, damos vuelta y agitamos. ¿Para qué agitamos? No para separar el polvo, ahí nos vamos a pelear, sino para mezclar el polvo con los otros componentes. Ah, y que el mate que amargo salga bien. Rico y que no se tape la bombilla. O sea, el polvo es deseado en la yerba, porque hay gente que lo cuela. Sí. Yo. No, vos lo, está bien. No, no es necesario, pero bueno, eso después lo hablamos afuera de cámara. Perfecto. Y ahí agregamos agua tibia en ese canal. ¿Por qué tibia? Porque necesito que hidrate la yerba, pero no que queme. Perfecto. Si yo uso el agua del termo, que está entre 75 y 80 grados, puedo quemar y termino agregando azúcar para enmascarar el amargor de un mate mal elaborado. ¿Y sin la bombilla lo haces? ¿O con la bombilla? Sin la bombilla, primero agua tibia, después acomodamos la bombilla en el mismo lugar. Perfecto. Estoy tibia, porque fría no absorbe tampoco. Tal cual, tibia, más o menos 40 grados. Cuando empieza a calentar la pava o usamos las tapitas cuando estamos viajando, que también es una buena opción, para bajar a la mitad la temperatura. Sí, bárbaro. Y ahí empezamos a cebar con el agua del termo en el mismo lugar donde está la bombilla. Siempre el hueco que te queda ahí como a 45 grados, digamos. Sí, sí. Los uruguayos son especialistas en eso. Dejar siempre la reserva, dejar todo el montículo de yerba hacia atrás y hacer... Poner el agua siempre en la, en la parte que... Los uruguayos y los brasileros, esos mates brasileros son... Brasileños. Pero también es más fácil porque los mates son más grandes. Son amplios. ¿Es importante el tamaño del mate que uno tiene? Sí. Boca ancha. El tamaño, más que nada eso, boca ancha, muy bien. Para que no se lave, porque lo que nosotros tenemos que lograr es esto, que quede yerba seca en el lado opuesto. Perfecto. Voy pasando si alguien quiere probarlo. Juancho. Los chicos. Juanito es nuestro sommelier de mate. Yo soy un obsesivo de mate. Pongo a secar siempre los mates para que no queden húmedos para la hora de tomar. Muy bien, muy bien. Y sigo todas tus recomendaciones. Te pasas un poquito y se te quiebran, ¿viste? Ahí, a ver. Con el sol. Claro, porque ustedes nunca lo dejan húmedo el mate. No. Eso es un pecado dejar un mate de madera o calabacita. Sí, porque seco boca arriba, más que nada escurrir y dejar secar boca arriba. Sí. Que quede bien sequito para el otro día. Eso sería como lo ideal. Perfecto. Porque si no se pueden formar hongos. Sí. Hay veces que, claro, el mate, si uno, no sé si es que lo seca mal o eso, empieza a agarrar un gusto feo el mate en sí. Sí. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, directamente lo que tenemos que hacer es, como decíamos, la higiene, limpieza, que se seque bien. Pero no y si ya tiene, ¿no? No, jamás. No, no. Agua. Y si tiene ya honguitos, bueno, agua caliente varias veces, raspar con una esponjita de acero, sacar como una capa de ese mate de calabaza y volver a curarlo. Perfecto. Sería como lo ideal. Muy bien. Si les parece, traje para mostrarles algo distinto. Sí. Un cóctel con una cerveza a base de mate que estoy lanzando hoy. Muy bien. Muy así bueno. Que sí, el Día Nacional del Mate. Mirá, con una opción diferente. Está bueno, ¿eh? Felicitaciones. Gracias, gracias. A ver. Bueno, vamos a colocar primero todos los insumos que lleva. Sí. ¿Qué le vas a poner? Vamos a poner media medida, o sea, hoy hacemos de bartender, ¿no? Pero media medida de lima dentro de la coctelera. Sí. Hacemos una medida de whisky que puede ser un... En este caso es un whisky escocés, porque me parecía como... O puede ser irlandés también. Perfecto. Es una muy buena opción. Con tutti el trago, ¿eh? Pero con doble medida. O sea, una medida de limón y una y doble de whisky. Whisky. ¿Pero por qué? Porque vamos a colocar un secretito, mermelada de naranja. Qué rico. Misionera. Que va a ir, sí, que va a ir muy bien. Seguramente. Perfecto. Dos cucharaditas de mermelada de naranja. Uh-huh. Igual después voy a subir a mi blog la receta. Si alguien ¿Cómo es tu blog?
www.carlaconkjoan.com.ar. Perfecto. Ahora agregamos un poquito de hielos. Me llama la atención la cerveza. ¿Se puede probar un poquito la cerveza de mate? Sí, acá está en la jarrita. Ahora vas a probar. Mira, este vasito. Un poquito, pero para... Es una cerveza golden que tiene el aporte de la yerba mate, entonces vamos a encontrar notas cítricas, frutales. Ay, sí, y con un final amargor muy sutil. Y ese color que le da la yerba mate, que queda precioso. Tiene un aroma increíble. Y es ideal para esta época del año. También para combinar comida. Pueden agregar... bueno, entonces volvemos. Mermelada, 2 cucharadas. Mermelada de naranja, recomiendo. Sí. Whisky irlandés puede ser Jack Daniel, si quieren un poco... Perdón, marcame la marca. Sí. Más dulce. No importa. Más dulce. Y puede ser también un escocés. Perfecto. Agregamos limón, tapamos... Y el hielo le pusiste, que hielo, que eso es muy importante. Es rica la cerveza, ¿eh? Sí, rica, ¿les gusta? ¿Eh? Felicitaciones. Gracias. Tiene su particularidad, cosa gracias, que también está bueno. Es bueno, la primera cerveza premium de la Argentina a base de yerba mate, así que... Perfecto. Ya la van a poder conseguir y... Hoy bueno, vamos, se lanza, ¿eh? Hoy se lanza, Día Nacional del Mate. Metemos todo en un vaso. ¡Ay, qué rico eso! Oh, wow. Ya eso y ahora completamos con la cerveza. ¡Excelente! Sería como... Ah, último momento. Sí. ¡Wow! Porque la cerveza actúa como de tónica también al cóctel, porque al tener también gas y darle todo ese aporte amargor, que se va a unir con el amargor también que le pusimos de la naranja. ¡Excelente! Es como un cóctel que me recuerda a mí, a Misiones. Ay, los chicos lo van a ir probando. No, estamos y probando, tenés claro uno sí más, ¿no? ¿Un trago sí más? Sí, sí, vamos a preparar uno más. Tenemos poco tiempo, así que así, porque no nos lo queremos perder. Teníamos el vasito aquel, pero vamos a usar este. Dale. Muy lindo, ¿eh? ¿Qué dale hacemos? Vamos a mostrar cómo hacer un cóctel sin alcohol. Qué perfecto. O sea, un tereré. Me encanta. O como una limonada de yerba mate. Sí, importante que es esto, ¿eh? ¿Viste? Sí, y aparte el toque de la cerveza con mate queda muy bien. La idea es que es una cerveza rubia, que en el final aparece la yerba mate y realza el sabor del cóctel. Excelente. Entonces, vasito, colocamos hielo, vamos a mostrar cómo preparar. Tereré, un tereré, como hacemos tereré en casa. Perfecto. Pues yo digo cóctel sin alcohol, porque podemos tranquilamente a este mismo cóctel, si queremos, agregarle un poquito de alcohol a la jarrita, ahora vamos a mostrar. Bien. Pero la idea sería, si alguien no puede tomar o algo, esta es una buena opción. Perfecto. Lo que hacemos es, colocamos el hielo, colocamos la yerba, y después la bombilla. ¿Yerba tradicional se usa para tereré? No, ¿no? Muy buena pregunta. Es una yerba canchada, que se puede ver bien, que es bien gruesita. Uh-huh. Es distinta a la yerba tradicional, porque lo que nosotros necesitamos acá es que el polvo puede tapar la bombilla. Y como no tenemos el agua tibia o el agua caliente, entonces sí vamos a necesitar esa yerba bien gruesa, canchada. Perfecto. Pero lo pueden encontrar acá tranquilamente en un supermercado en Buenos Aires. Yerba canchada. Canchada. O afuera dice para tereré. Perfecto. ¿Bombilla? Ahora, acomodamos la bombilla. Sí. Fíjense que hicimos al revés de lo que hacíamos hoy. Sí. Y ahora empezamos. Yo lo que preparé es un poco de jugo de pomelo endulzado. Muy bien. Si quieren a esto, un poco de gin, vodka, y ya tienen otro cóctel armado. Perfecto. Me acuerdo en la secundaria que hacíamos eso, poníamos, engañábamos. Después de los 18, porque repetiste unos años. Sí, sí. Poníamos un poquitito de alcohol dentro del tereré. Qué bárbaro. Y ahí... Entonces empezamos a cebar. Uy, qué rico. Y le cuesta más absorber, ¿no? Al principio. Sí, esto es típico del tereré del norte, o sea, del litoral, por eso también el nombre. En Paraguay por ahí se estila con agua fría, con hierbas. Sí, y bueno, es otro estilo. Nosotros más que nada jugos naturales, artificiales. Tienen recipientes exclusivos que para servir el tereré que se mantiene frío. Y es típico, visto en los viajes. Cuando uno viaja por el litoral, es típico en los días de calor, que hay muchos, tomar tereré. Así que te agradecemos muchísimo, como siempre. Muchas gracias. Carla, muchas por gracias venir. Vaya. Carla, Johan, Lorenzo. Muchas gracias. Ella es sommelier de mate. Acordate, esta carita siempre la vas a asociar esto al mate. Esto podés tomar vos si no tiene alcohol. Sí, voy a ser feliz. Y este fin de semana, ¿dónde vas a estar? Matear, la primera feria de yerba mate de la Argentina, en la rural, de 12 del mediodía a 20 horas. Los espero, yo voy a estar en el stand 101. Con mi libro y con los productos. Buenísimo. Una charla el sábado a las 19 horas y otra el domingo a las 4 de la tarde. Y es gratuita la feria, porque lo gratuita, vi el otro día en la rural, así que está buenísimo. Así que todos invitados. Gracias. Vamos. Gracias por bien venir. Ustedes.